Onda. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, José. Ahí te explico por qué es. Esto se ha dado y todo se ha armado. Aproximadamente hace media hora, el personal de Serenazgo, conjuntamente al mando del señor comandante, estamos haciendo una ronda con las juntas vecinales y nos vamos con la sorpresa de que al trasladarnos por la calle principal de El Milagro, el patrullero de la Policía Nacional al mando del comandante fue embestido por un auto, ¿no?, que había sido prácticamente secuestrado, ¿no? Y andándonos con la sorpresa de que al hacer la intervención, los señores que venían a bordo de la unidad con un arma de fuego, aparentemente una pistola, se han a la fuga, ¿no? Tres personas. ¿Esas tres personas se podría decir que tenían secuestrado al chofer y él en una acción temeraria choca su unidad contra la policía para que puedan, digamos, rescatarlo? Efectivamente, ¿no? El señor taxista, al verse ya reducido, y viendo la presencia policial y los patrulleros de Serenazgo, no le queda otra más que jugársela y chocar su unidad contra el patrullero, ¿no? ¿Cuántas personas iban en el carro? En el carro iba el conductor y parece el copiloto y tres personas quienes habían secuestrado a la unidad, ¿no? Esas personas al momento del impacto se dan a la fuga y ustedes los persiguen. Efectivamente, se dan a la fuga y empezando la persecución el personal policial conjuntamente con la persona de Serenazgo, ¿no? Dándoles alcance a la altura de la losa que está frente al estadio, ¿no? En donde han sido reducidos por mi persona conjuntamente con la Policía Nacional y el Cuerpo Serenazgo, ¿no? ¿Inclusive el mismo comandante ha participado en la captura de uno de estos sujetos? Correcto, el señor comandante presidía esta caravana, siendo él el primero en hacer uso de sus habilidades, ¿no?, para poder amedrentar a los sujetos, ¿no?, lográndose capturar a los tres asaltantes, ¿no? ¿Qué se les ha encontrado? ¿Arma de fuego? Aparentemente un arma de fuego, ¿no?, que está verificando de si eso no es verdadera, ¿no? Pero han sido encontrados en banda pretende, porque son tres, ¿no? Y habiendo secuestrado a la unidad, ¿no?, que estaba haciendo su trabajo diario. En las últimas semanas el distrito de Huaura se ha visto afectada por el constante robo con arma de fuego. ¿Podrían ser estos sujetos que se ha capturado el día de hoy? Efectivamente, desde hace unos días se viene presentando estos tipos de robos a mano armada, ¿no?, con sujetos que no son de acá, al parecer, ¿no? Estos tres señores no son conocidos, ¿no? Gracias a la estrategia que está usando el señor comandante conjuntamente con el Serenazgo, se está logrando estos objetivos, ¿no?, de capturar a estos sujetos que vienen a robar a nuestra localidad, ¿no?